celebraban los papistas y los que aquí han sido refutados. Saltaban de una sola pata pensando que me habían callado, y hasta Daniel Hernández gozaba repitiendo que me había alcanzado el juicio retributivo y que Dios de mí que se había vengado. Una sonrisa de oreja a oreja acompañó aquel que había anunciado apenas unos minutos de que YouTube me había cancelado. Algo tuvo que haber hecho Winston, festejaba Ruby Rosado, porque mucha rabia que me agarró porque un debate le había ganado. ¡Poropo para todo el mundo, caramba! ¡Que aquí fuiste para rato! El falso PH Luis Lisboa, un ex evangélico enrecauchado, cuando supo la noticia salió a contar que lo había logrado, que 10 denuncias me había puesto y celebraba regocijado. Dígame, Dante Urbina, quien se había visto mal con su doctorado, ese sí que estaba contento y hasta se lo contaba Hugo Delgado. José Plasencia se reía y a Socrosanto se le veía inflado, pero no contaban con mi astucia. Mi Dios me había escuchado, nunca me dejó tan solo, me acompañó siempre a mi lado, porque este canal no se cierra si así Dios lo ha estipulado. Y por más que el diablo rugió y se gozaron mis adversarios, no podrán callar la boca aquel que Dios ha levantado para enfrentar las herejías y pinchar a todo aquel el que se siente inflado. Señores, la gloria es de Dios. Mis contrincantes están asustados. Luis Jovel, que me calumnió, hasta sus ojos tiene pelado, porque le viene refutación con las mismas fuentes que él ha citado. Dios me ha dado la victoria y este público se ha alegrado. Gracias al doctor Enuel, que siempre me ha apoyado, al pastor Will Graham y Néstor Díaz, Carlos Veloz, mis grandes aliados, Edgar Pacheco y Salvador Barragán. Señores, les tengo noticia. Biblia en Contexto ha regresado para la gloria de Dios. Biblia en Contexto ha regresado para la gloria de Dios.